la 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 haciendo folclor. Eso me alegra, ¿no? Pues yo mi visita por acá es que buscando un estudio como de grabación, familia. Pues ¿en cuál sitio que era? Sí, aquí. Al propio. ¿Sí, se ha escuchado Sonimé? Claro. Sonimé, sí, por ahí. Yo como vivo por ahí en la finca y yo me contó un vecino, me dijo, familia, ¿quiere ir a grabar una canción? Yo les dije, como que tengo ganas de ir a grabar una canción, pero no sé a dónde. Entonces me dijeron que aquí era el propio donde usted era, la pepa donde... Llegó al lugar indicado. Ah, bueno, familia. Bienvenido. ¡Ah! ¡Está bueno! ¿Está en su casa? ¿Eh? ¿Este es mi casa? Señor, la casa de grabación. Ah, la casa de grabación. <risa> Señor, porque yo ya me la iba a llevar. Oye, claro, yo le compré esa casa. <risa> Ah, aquí el estudio de grabación. ¿Cómo es que se llama el estudio, familia? Sonimen. Sonimen. Ese es muy bueno, mira. Y tiene arpa. Tiene la misión, visión. Me alegra, maestro. Todos artistas que han grabado o han pasado por estos estudios. ¿Han pasado muchísimos artistas por este estudio? Bastante, sí. ¿Sí? Qué bueno, me alegra, maestro. Bueno, ya sé, bueno, ¿cuántos artistas usted recuerde por ahí de que empezó a...? Bueno, yo creo que no pasan más de 500. Son bastantes. Creo que ahorita vamos a echarle una recordadita a algunos. Ah, bueno, familia, claro. Pues yo por aquí vengo al cielo. Siga, siga para que... Maestro, imagínese que yo estoy componiendo una canción, la canción del chulo. La canción del chulo. ¿Y cómo es? Esa es una canción que estoy inventándomela por ahí. Ahorita hablamos de la canción del chulo. Que el chulo se subió al palo arriba, comerse una vaca muerta y todo eso. Está pero bueno. Creo que la canción es como romántica, ¿no? Como para enamorar, ¿no? Esto para enamorar. Lo único que no se puede aguantar es la pichera. O sea, es una canción con sabor. Con sabor. Y olor. Olor. Bueno, siga, siga. A ver, aquí queda el estudio, sí. El estudio. La música está hecha. La música lo lleva uno al entorno, al oído, donde se mezcla, donde escucha uno las melodías, en los CDs, en las memorias. Pero uno no sabe cómo es el proceso de hacer una canción. Por eso hoy nos vinimos aquí al municipio de Paz de Ariporo a conocer cómo es el proceso de un estudio de grabación. Bienvenidos al programa de Sabaneando con Don Pija, hoy aquí en el municipio de Paz de Ariporo. Esto es Cultura Musical. Estoy con un invitado muy especial. Él es Don Rafael. Don Rafael, bienvenidos al programa de Sabaneando con Don Pija. ¿Cómo está? Bien, bien, Don Pija. Gracias a ustedes, ¿verdad? Me siento halagado, contento por tenerlo aquí en estos estudios. Bienvenido, ¿verdad? Ustedes también. Y gracias a este programa, Sabaneando con Don Pija. Así es. Gracias. Bueno, a todos los televidentes, sean bienvenidos
a este programa tan bonito, pues que venimos resaltando esas tradiciones y costumbres llaneras con el personaje autóctono de nuestra región. ¿Por qué autóctono? Porque sacamos de todas las comunidades, de todos los artistas, de cada cosa un poquito, ¿no? Y hoy nos venimos con maletera al hombro a conocer un poco de que yo vengo a ver si me pronto me deja grabar una canción. Se llama La Canción del Chulo. Sí, debe ser bonita, ¿no? Sí. Y sentimental, ¿no? Sentimental, sí. Eso está, pero bueno, familia. Bueno, familia, yo estoy con la curiosidad que me vine con la maletera al hombro, que nos cuente un poco de su historia. ¿Cómo es tu nombre, familia? Bueno, mi nombre es Rafael Mendivelso. Bueno, todo el mundo me dice Rafita. Rafita. Sí, señor. Bueno, Rafita, ¿dónde nació? En un pueblo bien criollo. Criollo de la parte del cerro, Támara, Casanare. ¿Cómo se llama la vereda o el pueblo ahí mismo? Pues sí, es un municipio de Támara, se llama Cuneque. Eso es, creo que, eso me parece que gasta como una hora o dos horas y media, creo, de ahí del pueblo. ¿Cómo empezó su niñez allá en esa vereda, corregimiento? Bueno, realmente ahí no disfruté, sino mi madre me trajo muy pequeño a la ciudad de Payariporo. Creo que a la edad de 2 años ya me trajo para acá, para La Paz. Y mi niñez la pasé fue todo más en el municipio de Arauca, hasta los 12 años. Y volví otra vez a Payariporo y aquí estoy. Pueblo criollo, montó, yo creo que me imagino que montaba por ahí en esos burros, montaba por ahí en porque allá es el muleto, o eso es. Sí, no, yo monté caballo. Mucho a caballo, sí, pero ojos de palo, ojos de cuando era niño, sí. Sí, menos peligroso. Menos peligroso, pero de todas maneras se caía, pero del suelo no pasaba, ¿no? Sí, señor, esos son los que montaba, sí, porque yo sabía que esos aporrean duro. Bueno, familia. Bueno, nombre de su mamá, de su papito. Bueno, mi mamá, que en paz descanse, ya hace un año partió. Partió a la eternidad. Emperatriz Mendivelso. Sí, fui hijo natural. Pues mi padre, después de mucho tiempo, ya lo extinguí. Benjamín Rodríguez. Pero decía que era mi papá, ¿no? Pero estaba seguro que Emperatriz era mi madre. Así era. Bueno, don Rafita, se fue para Arauca. ¿Por qué? No, mi madre, ella pues era una mujer de muy bajo recurso. Ella trabajaba, digámoslo así, como se dice, de cocinera, en los atos, en las fincas, las veredas, bueno, donde le saliera el trabajito. Todo más fue en el campo. Y pues yo fui el único hijo que me crié con ella. Pues ahí me formé al pie de ella. Ah, bueno, familia. Bueno, y trabajó en el campo con su mamá, acompañándola. ¿Por qué se le dio que yo veo que ahora empezó usted de como ingeniero de música? Cuéntenos esa historia, eso es muy bonito. Bueno, sí, esa es una historia larga, don Pija. La verdad, no, esto todo se lo agradezco a Dios primeramente, porque realmente lo que somos se lo debemos a Dios, ¿eh? Bueno, lo cierto es que después de mucho tiempo, bueno, me gustó la música llanera. Desde muy niño me gustaba la música llanera. Me acuerdo que mi mamá me compró un radio Sanyo. Eso es, estoy hablando hace casi 40 y pico de años. Sí. Eran los radios que salían de pila en ese tiempo y era como de perilla. Sí, sí, eran dos perillitas, un adelante nomás. Sanyo, esa era la marca Sanyo y la otra, no me acuerdo la otra marca que era. Eso eran de cuerito y de colgar. Ajá. Mi mamá me compró un radio y con eso escuchaba música llanera. No conocía los instrumentos llaneros, pero me gustaba la música llanera. Me gustaba. De ahí empezó la cuestión, a gustarme la música llanera. Y bueno, ya cuando, por la gracia de Dios, aprendí a tocar el arpa, tuve la oportunidad de conocer un estudio de grabación en la ciudad de Bogotá.
Por cierto, hice varios trabajos discográficos. Ahí entonces, pues de ahí nació la curiosidad del estudio. La curiosidad del estudio. ¿Estuvo en Bogotá y fue empíricamente o aprendió o hizo un curso para poder tener este estudio así de bonito, de como hoy en día lo tiene? No, estuve en Bogotá varias como arpista, pues grabándole a artistas. Tuve la oportunidad de ir a hacer como unas 15, 16 grabaciones en Bogotá. Bueno, después me nació lo que le digo, vi la necesidad, ¿sí? De que uno para hacer una pista, cualquier cosa, le tocaba desplazarse muy lejos. A Bogotá no había puente en ese tiempo. Se gastaba uno como 3 días para ir a Bogotá y eso, si estaba con suerte, ¿no? Si el río lo dejaba pasar. Entonces, pues, no, realmente esto se empezó desde cero. Tanto de cero de plata, cero conocimiento, solamente con las ganas. De trabajar. De trabajar, sí, y de salir adelante. Bueno, maestro Rafita, ¿hace cuánto fue creada esa empresa de estudio musical de Sonimen? Ya vamos para 18 años, eso se fundó. Empecé pues, cuando traje los primeros equipos, eso fue en el 2000, estamos en el 2018, eso quiere decir que 18 años llevamos con esta empresa. Bueno, duramos como unos 3, 4 años en prueba, porque le digo, no se empezó de una, tocó hacer pruebas, todo era empíricamente, no había la tecnología, no había el internet, entonces, pues gracias a Dios, ahí vamos. Así es. Sus primeros equipos, me imagino que en ese tiempo los equipos, porque si no, no estaba la tecnología tan avanzada como hoy en día, era algo curioso. Sí, bueno, yo alcancé a grabar, los primeros equipos fueron unos equipos muy pequeños, análogos de cinta, aunque eso es lo mejor, para mí sigue siendo lo mejor todavía, equipos análogos es lo mejor. Algunos dicen que no, que eso ya es obsoleto, que ya no sirve, pero para mí sigue siendo lo mejor. Aunque usemos la tecnología nueva y todo, pero... Y por ahí los tengo de reliquia, los quiero mucho. Más adelante los vamos a mirar. Ah, bueno. equipos que se trabajaban en ese tiempo, pues se hacían también videos musicales y que eran prácticamente era con cinta y tocaba era con un efero, ¿cierto? Sí, eso era de cinta, eso ahí no había nada de computador, nada, y pues la verdad se hacía buenos trabajos. Realmente el que venía a cantar era porque sabía cantar, el que venía a tocar era porque sabía. Sí, hoy en día hay mucha facilidad, que si usted no sabe si un pedito de la canción, eso la agarra y la pega a uno y dice, toma la canción. En ese tiempo no, porque eso era de cinta y no, o hace bien o lo hace bien. Hágalo hasta que lo haga perfecto. No había forma de ponchar, que remendar y que coja y aquí no. Tocaba hacer toda la canción de arriba a abajo. ¿Extraña eso, esos equipos a los de hoy en día? Me gustan todavía. E inclusive todavía trabajo con un sistema análogo, que es en HD análogo, que también se trabaja sobre disco duro, pero se trabaja todo es análogo, nada de computador. Aunque tengo también el otro sistema. Qué bueno. Esta es la historia de don Rafita, un ingeniero empíricamente. Me dice que aprendió empíricamente porque no tuvo el conocimiento ni nadie enseñarle, ¿cierto? No, mira, cuando compré los primeros equipos, eso fue una locura porque empecé sin un peso. Le dije, por curiosidad, a alguien, oiga, quiero montar un estudio casero. Bueno, vamos a hacer algo para hacer nuestras pistas. Me colaboraron con una plática por ahí, fui y me traje unos equipos para probar. No sabía mucho de eso. Bueno, me gustaba el sonido al aire libre, sí. Molestar con consolas, bueno, pero un estudio de grabación es muy diferente, sí. Bueno, se trabajó esa parte, se trabajó los equipos, se probó, se hizo los ensayos. Ya como le decía, esto duró como unos cuatro años, duramos en ese proceso, ensaye, practique. Y la verdad no lo hice con la intención de hacer una empresa como tal, no, la idea todo más era como más personal, ¿sí?
algo para mí y para los amigos. Entonces, realmente yo no estudié esto. Yo siempre, como le decía, primeramente la gracia de Dios que ha puesto en mí. Siempre que voy a hacer un trabajo, digo, Señor, dame el conocimiento, ayúdame en este trabajo, que sea lo mejor. ¿Sí? Bueno, respeto a los que han estudiado y se han quemado las pestañas en esto, pero yo no lo hice, pero ahí voy haciéndole ahí bullita por los lados. Así es, don Rafita, que a veces uno, cuando uno se propone hacer algo en la vida, y la constancia de muchos que, pues, que son empíricos, son los que han seguido adelante, ¿cierto? Porque a veces uno a veces dice, no, empieza un proyecto y no siguió, ahí quedó. Sí, mire, cuando uno quiere salir adelante, ahí no hay pobreza, ahí no hay falta de que no tengo plata, que no tengo las comodidades, que no tengo para el bus. No, cuando quiere salir uno adelante, sale adelante. Hay mucha gente que tiene la plata, lo tiene todo y nunca hace nada, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere salir adelante, realmente se la ingenia. Entonces, eso es, para mí es muy importante eso. Las ganas. Así es, maestro. ¿A quién admiró que usted le haya aprendido en su carrera como ingeniero de música? Bueno, pues uno admiraba mucho, admiró mucho a don Alejandro López, que ya partió de este mundo, que fue uno de los pioneros de la música llanera en Venezuela, ¿no? Que todo colombiano iba a grabar sus canciones allá. Y bueno, duró muchos años ese señor grabando. Yo admiraba mucho las mezclas de este señor. Pero aquí, para mí era difícil ir hasta allá a aprenderle. Después que monté el estudio, bueno, yo recibí algunas capacitaciones ya así, como dice, al grano. ¿Sí? Bueno, fui a muchas partes. Yo fui a Cali, fui a Medellín. Inclusive en Villavicencio había un amigo que tiene estudio, bueno. Pero usted sabe que en esto hay siempre la cosita, como que sí le enseño, como que no, bueno. Entonces, ¿por qué yo me fui a Medellín o a Cali? Porque yo no era competencia para ellos, ¿sí? Ellos sí me enseñaban, yo para ellos no era competencia. En cambio aquí, los estudios del llano que habían, pues aunque no habían mucho, que eran Villavicencio y Bogotá, pues para ellos no les servía que enseñarme, ¿sí? Pero de eso aprendí un poquito, cada cosita la aprendía. Me enseñaron algunas cosas y el resto, pues, con la bendición de Dios. ¿Cómo le parece esa historia, no? Bueno, porque imagínese, la historia de don Rafita es prácticamente como me pasó a mí, ¿no? Que uno es empírica, ¿no? Empíricamente no es estudiado, pero la constancia es el que persevera, ¿no? Uno persevera, el que persevera alcanza. Hay un dicho. Sí, claro, y todo es, mire, todo es como el amor que usted le ponga a lo que va a hacer. Hay veces como yo hablamos que uno le dice a alguien, quiere aprender este arte, venga, le enseño. Lo primero que le dice, ¿cuánto me va a pagar? Entonces uno me dice, no, este hombre no sirve para eso. Porque primero tiene que uno gustarle. Me decía una vez, me decía don Pija, cuando uno va a aprender, le toca pagar, ¿no? Una universidad, toca pagar. Quiero que me enseñe esto, pues pague. Y uno antes le dicen que le pague para enseñarles. Sí, ya los paros tirando a la cauchera, ¿no? Muy bueno. Bueno, familia, ¿cuál es su visión? Llegando al tema ya, al estudio de grabación, que estamos en este estudio tan bonito, que ya lo tiene ya, mejor dicho, ¿cuál es su visión, su meta de seguir al futuro? Bueno, después que me embarqué en esto, ¿sí? Porque como le decía, la idea no era esta, ¿no? Sí. Pero ya cuando miré que la gente empezó a gustar la cuestión, que cuánto me hace esto, que a mí me da miedo comprometerme, pero bueno, le dije, bueno, señor, usted me metió en esto, ahora de aquí me tendrá que sacar, ¿sí? Y no, ya después dije, bueno, la meta de esto es seguir adelante, hacer lo mejor que se pueda. No vamos a decir que perfectos, porque nada es perfecto, solo Dios, ¿sí? Pero si uno trata de meterle el corazón, esta empresa por lo menos se ha caracterizado. ¿Por qué? Porque es una empresa donde se le brinda cariño a la gente, confianza. Los mismos artistas dicen, bueno, yo voy a Sonimen porque me siento como en mi casa, relajado, ¿sí?
graba uno sin apuros, que eso fue una de las metas que me tracé. Dije, bueno, cuando tenga mi estudio, es brindarle la confianza al cliente. Mira, un pija, uno iba a Bogotá y era con los minutos contados. Bueno, tiene una hora, tiene dos horas, tiene cinco horas para que haga la grabación, tiene tres horas para que meta la voz, ¿sí? Y usted, imagine un viaje de aquí, de Paziariporo a Bogotá, y no era que voy a descansar tres días, no, mijito, bañese, almuerce y cáigale. O a la hora que llegó, ahí llegábamos 4 o 5 de la tarde, había que caerle a grabar. Entonces, antes quedaban las grabaciones bien hechas, ¿no? Ahora no, porque dije, bueno, hay que brindarle la comodidad a la gente para eso paga. Y esta empresa se ha caracterizado por eso, porque le ha brindado confianza. Aparte de eso, pues ya con la experiencia que uno lleva de grabar, pues hay muchas cosas que han aprendido. Se han cometido errores, claro, se cometen, eso no falta. Pero la idea es aprender cada día más, corregir lo que donde se equivocó, y que esta empresa, pues la verdad que está al servicio de todos los artistas, y seguir adelante, que es hacerla conocer a nivel, bueno, aunque ya hay muchas partes que las conocen. Así es. Maestro Rafita, cuéntele a todos los televidentes cuántos artistas han pasado por aquí, por este estudio, porque me imagino que ha pasado muchísimos artistas, ¿no? Cantidad de artistas, artistas que son reconocidos como Juan Farfán, Villamil Torres, Jessy Ortiz, algo otro de pronto del hermano República de Venezuela. Bueno, yo cuando empecé ya que el estudio cogió fuerza, para que, gracias a Dios, yo creo que yo perdí la cuenta cuando llevaba como 500. ¿Sí? Yo llevaba anotadito todo con esa, pero se decía, han pasado más de 500 artistas, han pasado artistas reconocidos, por lo menos de aquí del llano está el maestro, lo decía, el maestro Juan Farfán, Virginia Rocha, Nancy Guevara, Nancy Vargas, el Diablito Mojica, bueno, la cantidad de cantantes, sobre todo lo que es la parte de aquí del llano de Casanare, son muchísimos. También han venido de la parte de Arauca, ¿sí? Fabio Cadena, Camilo Tobar, me parece, sí, Camilo Tobar. Bueno, hay una cantidad de Arauca. De Venezuela también he tenido la dicha de grabarle tanto a músicos como cantantes, ¿sí? He tenido la oportunidad de grabarle a gente de Medellín, rancheras. ¿Rancheras? Sí, rancheras. No le medimos a todos, sí. Aquí lo que no sabemos lo inventamos, pero lo hacemos. ¿Cuál es el sazón que usted le mete a mejor dicho, cuando viene la gente aquí a los artistas a grabar? ¿Cuál es el sazoncito que le mete, el sabor que usted le mete, el entusiasmo para que el artista se anime? Bueno, yo creo que es la confianza, el cariño, las ganas de trabajar con la gente, de entregar un producto calidad. Como les decía, que la idea es que el cliente se sienta como en casa. Es como si usted tuviera un estudio en su propia casa. Voy a grabar descansadito, que si me equivoco no importa, hay que hacerlo. Así lo haga 20 veces, pero vamos a hacerlo, ¿sí? Porque es un maluco que usted vaya a una parte, un estudio, que le diga, mire, hágame un favor, quiero corregir tal cosa. No hay tiempo ahorita, deja esa cosa así, que eso de todas formas son hasta groseros. Decir eso ni va a pegar. Entonces, sí. No, eso es un respeto al artista, a la persona que muchas veces viene por primera vez, ¿sí? Hay esa persona que viene por primera vez, hay que toñequearla como un niño cuando va el primer año de colegio. Uno no puede llegar y decir, bueno, a cantar, vamos, hágale, no. Mire, eso se hace así, se lleva la cabina, mira, aquí la cabina el 4, aquí la cabina el arpa, aquí se pone el audífono, usted escucha, tranquilo, viene y se le da un tinto, bueno, se le echa un chistecito ahí como para que vaya relajando. Y bueno, y eso lo puede decir, usted puede entrevistar muchos artistas que han pasado por aquí, músicos, y ellos no me van a dejar quedar mal, no me hacen quedar mal, y le van a decir lo mismo. Mejor dicho, se van y usted aquí les brinda hasta café, el tinto. Mejor dicho, hasta posada les brindo. Este programa es patrocinado por Café Barreto. Familia, ¿usted alguna vez ha tomado Café Barreto? Yo usted mismo, sí, claro, Café Barreto de Trinidad Casanare, sabroso.
Sabroso, claro, es el café, mejor dicho, ya es, esa marca ya está reconocida por todos lados. Cuando se tome un café, usted siente ese aroma, usted cuando se tome ese aroma diga riquísimo, me encanta ese café, se acuesta en el chinchorro y saca una pata por fuera y se mece, mejor dicho, y empieza sabroso, ¿no? Sabroso. Yo soy el propio llanero, familia, se los prometo. Y aquí llegué con Don Pija a tomar café Barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto. Siéntese pa' que disfrute de este buen café Barreto. Café Barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café Barreto. ¡Delicioso Café Barreto! Café Barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad, entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita, en Trinidad Casanare, Corazón del Llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad, San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Vichada. Café Barreto, sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Bueno, entonces tenemos la parte de grabación al fondo, donde los artistas se cada uno en su cabina con sus audífonos. Bueno, ¿qué se me haría Don Pija? ¿Don Pija era que se está grabando? ¿Dónde está Don Pija? Uy, a ver que no lo escucho por aquí. Don Pija. ¡Ah! ¡Ah, mírelo ya! ¡Claro! ¡Hola familia! ¿Cómo está? Bien. Mira, mira, ya tanto por aquí grabando, familia, ya. Vamos a grabar la canción de Chulo. Listo, vamos con este canto del cabrecero. Ah, bueno, ¿cómo es? ¿Qué dice ahí? Ajila, ajila, ganadito por la huella al cabrecero. Por el amor al camino y olvida su comedero. ¡Excelente! ¿Bien? Bien. Bueno, vamos, familia, yo por aquí voy a cantar una canción, pero bien buena, familia. Claro, háblale a ver. Ah, ¿qué dice? Buenos días, familita, yo vengo del Canuare, vengo representando al llano y al norte de Casanare, con maletera al hombro, rendiendo pajonales. Mi nombre es Don Pija, pariente, mostrando las comunidades. ¡Cámara de familia! ¡Excelente! ¡Buenísimo! La 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 la. Bueno, familia, ya nos encontramos aquí en el estudio donde usted nos va a explicar un poco de todo esto. Veo como mil botones, mil perillas, y yo voy por aquí a ver. ¿Ah? Pues uno sin saberse, yo iba a mover un poco de perillas, ay, que yo veo que hay muchísimas. Pero se pueden mover, claro. ¿Ah? Hay que saber cuál es el que hay que mover, ¿no? Ah, claro, sí, claro. Imagino, ¿cierto? Sí, claro. Yo como yo allá en la finca, en el fondo, entonces yo trabajo, mejor dicho, yo muevo allá el tranquero, muevo allá el broche, lo cierro y todo eso, y yo cojo la pala y llevo. No, a ver, mire, le explico. Ajá. Usted es una consola análoga, ¿no? Ajá. En el cual tenemos una canción grabado en sistema análogo. No es digital computarizado, sino es en disco duro, como lo ve. Lo he grabado aquí en disco duro.
Esto es parecido como a un disco de un computador, sí. Computador, de hecho, de que uno pueda hacer. Va directamente, la grabación va directamente ahí. ¿Sí? Buenísimo, y eso le cabe muchísima información. Sí, eso cabe en cada disco, puede grabar uno por ahí 30, 40 trabajos. Depende del formato que lo haga, ¿no? Ajá. Y bueno, lleva la cápsula. Listo, entonces vamos a escuchar la canción grabada en análogo, ¿no? Ah, bueno, en análogo, ¿no? En análogo, sí. Análogo. ¿Qué es análogo? Porque hay mucha gente que no sabe qué es análogo, ¿no es cierto? Sí, es un sistema que no es el digital. El análogo que se grababa en cinta, ¿no? En cinta, que luego venía de varios calibres. Ajá. Media pulgada, una pulgada, tres cuartos. La que yo grababa en Bogotá, eso era como 4 dedos de ancho. Uy, ya la primera. Sí, eso es como para una correa, como para... A ver, cuenta, como, sí. como la correa, un rejo, mejor dicho. Una cincha. Sí, una cincha, esa vaina, cincha un caballo. Sí, claro, la que decía. Entonces, yo tengo los dos sistemas. Tengo el sistema análogo, tengo el sistema digital. Computarizado. Ajá. Sí. Lo que vamos a escuchar es salido aquí, lo análogo. Sí, entonces... Aquí tengo ¿Y esta vaina cómo se maneja? Aquello no, como sí, uno no sabe... No, claro que diga, este es el control. ¿Este es el control remoto? Control del control del análogo. Ajá. Bueno, aquí hay un botoncito que dice play, dale play. Venga, damos play. A ver qué pasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bueno, miren. Bueno, y ahí... ¿Usted quiere escuchar el arpa? El arpa. ¿Quiere escuchar el cuatro? Vamos, dele. Este es bajo. Este es bajo. Ah, vale. Usted a gusto lo va diciendo. Me gusta más el bajo, pero le subo otro poquito. La maracas. Usted puede manipular el instrumento como quiera, la mezcla, esto se trata de la mezcla, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la uno en la mezcla? Le subo un poquito más al arpa, le subo más al cuatro, ya tiene el oído educado, me gusta así, me gusta apagar, puede cuadrar el arpa al lado izquierdo, puede cuadrar al lado derecho, eso es el proceso de la mezcla. Pero buenísimo, porque yo veo que análoga era como más... ¿Más manual? Sí, es manual, sí. ¿Cierto? Es manual, es como cuando usted tiene un carro Willys. Ajá. Ay, usted compra un carro Willys antes, ¿no? Claro, desde eso. Y ahorita que compra uno automático, que es como... ¿Qué hace solo ahí? Se le desbarata. No, sí, no, y que no es solo... No hay como el... ¿Sí? Que si usted le dañó, usted lo desbarató, lo metió por debajo, lo hizo... El digital nuevo, ¿no? Lléveselo al que sabe, no puede dar nada. Buenísimo, maestro. Le cuento que... Maestro, esto es buenísimo, vea. No lo sabía, ni los televidentes, algunos no sabían cómo era un estudio de grabación. Ya hoy nos encontramos aquí en el estudio de grabación Sonyman, que nos está explicando un poco de perillas, de todo eso. Yo como estoy acostumbrado allá a manejar las perillas, pero las tetas de las vacas. Allá en las tetas de las vacas estoy todos los días. Le comentaba, entonces, el análogo lleva un proceso, que es, todo es físico. La grabadora, 16 canales, pasa por una consola física. La consola, aquí hay una gama de ecualizadores, hay compresores, unos puentes, entonces todo es físico, te puede manipularlo, tocándolo, manobreándolo. Todo puede. Es de aquí, de perilla, de tocar todo, aquí. Todo eso. Vaya y regresa, va y regresa. Ajá. Todo influye en la mezcla. Lo mismo de los puentes. Los puentes, todo. Entonces, que este canal la quiero pasar para el quinto, para el octavo, para el... Entonces, hago el puente y mando la señal para el... El digital, ya usted... Todo está aquí. Usted lo ve, pero no puede tocar. Que aquí tengo... vamos a escucharlo al digital. ¿Sí?
ya se maneja con el sistema de computador. De computador. Sí, ya. ¿Tran? Vamos a ver qué suena ahí. Sí. Vamos a ver la consola. Ya no se maneja con esto. Ya no se maneja con la consola manual. Ya te maneja todo eso aquí. Acá interno. En el computador. Entonces, ¿qué vamos a manejar la consola del computador? Entonces vamos a consola del computador. Ahí está la consolita. Ajá. Bueno, ahí la ve, pero usted no la puede tocar, solo toca eso. Nada, le toca a uno. Solo con ese aparatito. Solo con esto, para el ratoncito, ¿no? El ratoncito. Dele para arriba y dele para abajo y para esto. Todo se maneja, compresores, ecualizador, todo ahí. ¿Sí? Ah, ¿cómo la ve? Entonces, lo bonito era uno meterle la mano a todo esto, ¿no? Claro, manual, uno, claro. Como era anteriormente y todo eso, como las cosas han cambiado ya sí. Diferente, la tecnología nos tiene empañados, ¿cierto? Sí, sí, no. O los tienen bobos, ¿no? Sí, sí, ¿cierto? Entonces, yo por eso no salgo, bueno, Sorimén se ha caracterizado por eso, porque conserva, que eso fue lo que también me propuse, a conservar lo antiguo. Entonces el cantante dice, no, yo quiero grabar como grababan primero. Pues Sorimén lo consigue. Lo consigue. Análogo. ¿Qué quiero grabar digital? Pues ahí también lo tiene. Así vea. Como pueden ver, aquí el maestro nos está explicando que la persona que puede, que ellos, usted grababa a la antigua, pueden venir acá y se echa una grabadita a la antigua, claro. ¿Cierto? ¿Ah? Eso sí, tiene que practicar bien. Claro, y no le queda mejor dicho sí. La. Es mejor que es mejor que ensaye. Bueno, maestro, ya nos explicó un poquito de acá y vamos a otra sección y ya regresamos con patrocinado Café Barreto. Bueno, familia, pues vamos a quiere que me toque un pajarillo, familia, porque vamos a grabar aquí en su estudio. Allá, bueno, listo, vamos a ver. Bueno, Sonimen tiene el privilegio de que hemos trabajado con Saico. Saico nos ha contratado ya, vamos para 7 años consecutivos de trabajando con ellos, grabándole a los socios de Saico. Entonces, pues para nosotros es un orgullo y es una garantía más para el artista que este estudio pues hasta está trabajando con empresas reconocidas como es Saico. Trabaja para ellos, para los artistas, para los socios que están activos en Saico. Saico les da esa facilidad, les da el estudio para que hagan sus producciones musicales. La parte de grabación, bueno, tenemos una sala donde entra el cuatrista, se sienta, su micrófono. Colocas audífono, como lo ve, está todo bien sonorizado, que se requiere una sala sonorizada para que el sonido quede muy limpio, no quede rebotes de ondas ni nada de eso. Micrófonos muy profesionales también, especiales para lo que es la parte sonora del cuadro. Aquí vamos, una canción muy bonita, bueno, una canción que le compuse a mi esposa que dice: estoy enamorado de una mujer casada, esa mujer está casada conmigo, regalo de Dios, regalo divino, esa mujer es la madre de mis hijos. ¿Cómo lo veo, pija? Claro, se ubican los micrófonos de acuerdo a sus medidas. Y nos tocamos un joropito.
Bueno, después que se grabe el arpa, el cuatro, el bajo, vienen las maracas sobre la pista. Bueno, fija, pues vamos a continuar aquí con la historia de Sonny Men. Como ven, tengo mis primeros equipos de grabación hace 18 años. Tenemos la grabadora de cassette, que ¿sí? Es donde graban los cassettes para reproducción, ¿sí? Tengo la grabadora Tascam de 8 canales, como ven, 8 canales, el DAD y la grabadora Alexis digital. Bueno, estos equipos fueron los primeros equipos que yo compré, con los que empecé, que fue mi escuela. Los quiero mucho, no los regalo, no los vendo, no los boto. Creo que morirán allí, o moriré con el pie de ellos, o ellos al pie mío. Sí. Esta cinta que hay aquí, la cinta digital, análoga digital, parece un HD. Es HD digital. Esto iba aquí, ya me pasó por aquí, se va y me tira aquí en este. Canales. Se grabó mucho trabajo discográfico con esa grabadora. Ya cumplió su ciclo, ya no funciona. Funciona, aquí tengo otra grabadora. Aquí tengo en mi mano otra cinta con la que se grababa. Un cassette cromado. Como lo vieron. Sony CDT. Este cassette tenía la cualidad de que eso era una cinta análoga y se grababa en análogo, ¿sí? Entonces miren cómo quedaba ese casillo aquí metido. Y se seleccionaba los canales que iban a grabar. Arpa 1, arpa 2, 4, bajo, maracas, voz guía y quedan dos canales para dos coros. Y tenemos la grabadora de cassette, la reproductora de cassette. Ya como vieron. Entonces, todavía conservamos estas cintas que son, ya no volverán a salir, y las conservo. Es un máster de un cantante, Arturo Cubruco. Fue el primer trabajo discográfico de música, no, creo que fue el tercer trabajo discográfico de música cristiana que hice. Bueno, como les comentaba, hay muchos artistas, muchos cantantes que vienen, no traen arpista, ¿sí? Entonces dicen, bueno, Rafita, me dicen, bueno, necesito que me consiga el grupo, y si no lo consigue, pues hágalo usted, pero solucionen el problema, ¿no? Entonces, bueno, aquí a veces puede ser un guafazo. ¿Por qué Sonny Men?
Sony Man. Bueno, eso fue una lucha porque cuando hice la primera grabación, ¿sí? La primera grabación que se fue ya a reproducir en Disco Fuentes, entonces yo necesitaba un nombre. Buscamos cualquier cantidad, llené hojas buscando sonidos, yo no sé qué por acá. Y se me cumplió la fecha de enviar eso. Y sonido, dije, bueno, sonido Mendivelso, pongámosle sonido Mendivelso. Sony Men, Sony de sonido y Mendivelso. Ah, Sony Men. Sony Men. Ya ahí salió el Sony Men, sí. Sony. De sonido. De sonido. Y Men. El apellido. El apellido, sí. Bueno, vamos a hacerlo mientras tanto. Y llevamos 18 años con él mientras tanto. Yo creo que ya quedó así. Bueno, muchísimos artistas han aquí grabado aquí en el municipio de Padre Hipólito, que es reconocido aquí el estudio de Sony Men, del maestro Rafita, que ya lo distinguen muchísima gente. Las personas, los artistas que quieran venir aquí y que al estudio de grabación, pueden venir aquí a visitarlo, ¿cierto? Claro, aquí las puertas están abiertas para atenderlos, cualquiera asesorarlos, bueno, que quieran conocer, bienvenidos, sí, no hay ningún problema. Hágale una pequeña invitación a todos los televidentes que nos ven en este momento a nivel nacional por el canal Surán, redes sociales, para que vengan y visiten y apoyen esta empresa como Sony Men. Bueno, un saludo muy especial, bueno, a todos los criollos y los que no son criollos también, que les gusta el folclore, la música. Bueno, Sony Men está a las puertas abiertas para lo que quieran, si quieren grabar sus canciones, plasmar cualquier canción, un promocional. Está las puertas abiertas, Sony Men, el estudio que le brinda toda la facilidad, comodidad y le garantiza un trabajo. ¿Cuál es el consejo especial para los jóvenes de hoy en día que se vienen formando como ingeniero de música y los que son empíricos, los que les gustan en su meta de cumplir esas metas? Bueno, mi concepto es, lo primero, enamorarse uno del arte, ¿sí? Alguien me decía, un estudio da plata. Yo le decía, depende como lo tome, ¿no? Si usted lo monta para hacer plata, no le veo mucho futuro. Pero si lo monta, le mete corazón, cariño, le pone amor al trabajo, le da plata. Para que vea, eso es cariño, amor y entusiasmo para seguir adelante con ese proyecto. Bueno, familia, ya estamos llegando aquí al final de nuestro programa de Sabañando con Don Pija. Hoy estuvimos patrocinados por Café Barreto, el café de los llaneros, el mejor café. Cuando ustedes tomen un café, diga riquísimo, el mejor café. Familia, gracias por haber estado en el programa de Sabañando con Don Pija. A usted, Don Pija, y a Surán. Y bueno, al patrocinador Café Barreto, ¿verdad? ¿No? Toca ir a Trinidad a echar un buen café para decir, ¿cómo es? Gracias, gracias. Decía un amigo de Siribana, de Nunchía, la vereda Siribana, dijo, eso es lo mismo como cuando uno, como un caballo, dijo. No, sí, claro. O sea, se toma el café y echa como un relincho, ¿sí? Relincho, esa vaina, que a las 5 de la mañana se toma un tinto y le pasa la pereza. Sí, eso es cierto. Gracias, muy amable, ¿verdad? Agradeciéndole a usted, a su equipo de trabajo, a Surán, los patrocinadores, por venir a Sony Men. Como les decía, están las puertas abiertas para lo que se le ofrezca. Estamos a la orden. Y Sony Men es una empresa de todos los casanareños, araucanos, del Meta y del mundo entero. Maestro, se me escapaba otra preguntita, que hay mucha gente que de pronto toca otros géneros musicales que quieran venir a grabar aquí de música, un ejemplo, popular, vallenato, algo otros géneros, ¿pueden venir aquí? Sí, realmente uno tiene que saber hasta dónde es capacitado, ¿sí? Y como alguien dice, zapatero a sus zapatos, ¿sí? Hemos hecho, Sony Men es capacitado a grabar música llanera, hemos hecho popular, rancheritas, ranchera secuenciada, ranchera en vivo, hemos hecho unos vallenatos, ¿sí? Lo que no, realmente no se le mide, son géneros de metálicos y toda esa cuestión por varios motivos. No es mi especialidad, ¿sí?
¿Y para qué uno va a ponerse a decir así, vamos a hacerle algo que realmente no está metido en el cuento, ¿no? Lo otro, no hay los músicos. Sí, entonces, realmente no. Eso es lo más, la ranchera, ranchera popular, la vallenata. Y el fuerte, el llanero 100%. 100%, por eso somos los criollos. Bueno, familia, nos vemos en el próximo programa de Sabanita con Don Pija. Nos pueden seguir por nuestro Facebook, que es, ahí está como Don Pija, por la fanpage. Y por YouTube, estamos como Don Pija, Humor Poreño. Ahí están, nos han hecho los videos, ahí pueden encontrar estos programas tan bonitos de cada región, de cada municipio, donde estamos integrados con las comunidades. Así de familia. ¿Cómo lo pueden conseguir a usted aquí en sus páginas? Cuéntenos. Bueno, está en Sonimen Mendivelso o Estudio de Grabación. Sonimen, usted meten a YouTube o escriben Estudio de Grabación en Google. Y en Facebook. También, sí, Sonimen Mendivelso. Ahí encuentran cualquier, en Google, cualquier cantidad de artistas que han pasado por ahí, en YouTube también. Bueno, llegamos al final. Nos vemos en el próximo programa de Sabaneando con Don Pija. La 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 la